el tiempo Jesús, instruyéndolos, les decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, 1 cuadrante. Llamando a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos propone 2 temas, aunque van seguidos el uno al otro, son 2 temas diferentes. Primero, la advertencia de Jesús contra la hipocresía, en este caso representada por la crítica que hace a los escribas. Les encanta aparecer como hombres religiosos, como hombres políticamente correctos. En aquella época lo políticamente correcto era ser religioso, pero en realidad su vida no tiene mucho que ver con aquello. Y ahí es donde tenemos que reflexionar sobre lo que está pasando hoy. ¿Quiénes son hoy los fariseos? ¿Quiénes son esos hipócritas a los que Jesús entonces, en aquella época, condenó tan duramente? Pues hoy el que dice que va a misa es atacado, no es aplaudido. El que dice que reza es acosado incluso dentro de su propia familia, y a poco si no le llaman talibán o radical. Por tanto, hoy decir que se tiene fe y practicarla no es motivo de aplauso como en aquella época. Así que no podemos decir que son fariseos e hipócritas hoy los mismos que lo eran entonces, sino justo lo contrario. Muchísimos son los que, porque es políticamente correcto, es decir, porque van a ganar aplausos, hacen o dicen, se ponen máscaras para recibir esos aplausos, pero en realidad son unos hipócritas. ¿Cuántos están a favor de la ecología, por ejemplo? Y les importa muy poco la ecología. ¿Qué hacen por ellos si son unos consumistas absolutos? ¿Cuántos dicen que están a favor de los pobres? Y se llenan la boca con eso de estar a favor de los pobres. Pero en cuanto tienen la oportunidad, se han ido a vivir a los barrios más ricos. ¿Cuántos dicen que están a favor de la justicia social? Pero en sus empresas, a veces en su propia casa, en sus sindicatos, despiden a la gente utilizando las leyes más radicales del supuesto liberalismo que antes condenaban. Hay mucho hipócrita. Seguramente lo ha habido siempre y van cambiando. Los hipócritas son capaces de cambiarse de chaqueta en cuanto intuyen que el tiempo ha cambiado y que el que manda quiere otra cosa. La pena es que muchas veces los que mandan no se enteran o no quieren enterarse y se rodean de aduladores que les dicen lo que quieren escuchar y que no son de verdad buenos consejeros. Tenemos que ser fieles a Jesús. Ser fieles a Jesús por Jesús, no porque nos vean. Y a veces eso podrá efectivamente representar un aplauso, pues sí, pero no hacemos las cosas por los aplausos. Pero hoy en día ser fieles a Jesús representa, en la inmensa mayoría de los casos, una crítica, una persecución que, si no es de que te corten el cuello, es de que te claven muchos alfileres. Aunque en algunos sitios, pienso por ejemplo en esa África olvidada, en algunos sitios sí es de que te corten el cuello. El segundo tema de hoy es lo del dinero, lo de la limosna. Pienso que es lo mismo que lo que acabo de decir. Tenemos que hacer las cosas por Jesús.
Tenemos que hacer las cosas por caridad, por amor a Jesús. Cuando haces las cosas por caridad, no por solidaridad. La solidaridad está muy bien, es una virtud humana estupenda que tienen que practicar los que no tienen fe, los que tenemos, sin merecerlo ciertamente, el don de la fe. Lo que tenemos que practicar es la caridad, porque la caridad nos lleva a amar en primer lugar a Dios, y por Dios, por agradecimiento a Dios, al cual le debemos todo, también el dinero que tenemos, por Dios, echamos mano al bolsillo, con generosidad. No de lo que sobra, sino con generosidad. Tampoco se trata de pasar necesidad, se trata de ser generosos simplemente. San Pablo lo decía muy claro cuando estaba pidiendo aquella limosna que le encargaron para que llevara socorros a los pobres de Jerusalén. En Filipos, en Tesalónica, en Corinto, las ciudades por donde iba, en Éfeso, pedía dinero para los pobres, pero no decía despojaros de todo. Decía, dad de lo que sobra, pero dad de lo que sobra con generosidad. Por Cristo, ahí está la clave de todo. Quizá a veces te puedan aplaudir, no busques el aplauso. Busca amar a Cristo. Busca amar a Cristo, que es el que te ha amado a ti como nadie, el que ha dado la vida por ti como nadie lo ha hecho ni lo hará jamás. Por Cristo, echamos la mano al bolsillo. Y por Cristo, no nos importa ser impolíticamente correctos o políticamente incorrectos, no nos importa, por Cristo, Él se lo merece todo, que así sea.